hermanas y hermanos, acompañarme a gritar nuestro grito de guerra para volver al Océano Pacífico. ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! A ver, soldados de la hermana boliviana, ¡mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! Hermano ¡mar para Álvaro Bolivia! García Linera, nuestro hermano vicepresidente, hermanas y hermanos ministros, a todas nuestras autoridades del órgano ejecutivo, hermanos gobernadores presentes, sorprendido por la participación del pueblo boliviano, saludamos a nuestros movimientos sociales, nacionales, departamentales, hermanas y hermanos de base, juventudes, estudiantes, a todos los conjuntos originarios, a la banda de música como apagador, bandas de estudiantes. Quiero decirles, hermanas y hermanos, de esta jornada de reivindicación marítima con el banderazo, miles y miles de hermanos concentrados desde el oriente al altiplano, banderas de reivindicación marítima de Titicaca hasta Huayna Potosí, desde la Amazonía hasta Cochabamba, hasta La Paz, de las fronteras con rumbo hacia los departamentos de Oruro y La Paz en la doble vía. ¡Qué compromiso profundo del pueblo boliviano! ¡Qué esfuerzo para estar unidos y que el mundo escuche a este pueblo, el pueblo boliviano, para que pronto vuelva! Volvamos al Océano Pacífico. ¿Saben, hermanas y hermanos? Cuando estamos unidos, nada es imposible para el pueblo boliviano. La participación de las distintas fuerzas sociales, de nuestras fuerzas armadas, de nuestra Policía Nacional, de nuestros profesionales, de nuestros empresarios, de nuestros estudiantes, desde Apacheta hasta Guardatojo Minero, hemos visto todos con la bandera de reivindicación marítima, mineros, ponchos rojos, polleras verdes, a los médicos de la Confederación, conjuntos autóctonos, las bandas de música, en todo el trayecto. Eso es la unidad del pueblo boliviano, es el compromiso del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, el mar no es de Evo, el mar no es del gobierno, el mar es de todo el pueblo boliviano. Y hoy día nuevamente hemos visto esa unidad del pueblo boliviano, no solamente movilizados, sino con mucho esfuerzo y compromiso de mostrar al mundo entero: aquí está el pueblo boliviano, aquí estamos todos, para que sepa algunos pequeños grupos de Chile que no quieren entender sobre retorno al Océano Pacífico por los bolivianos. Hermanas y hermanos, en nuestra experiencia, qué tan importante sentir por la patria,
Saludo la interpretación musical, su composición del hermano Enrique Jurado. Un aplauso para él con su música, con su composición. Nos trae un profundo sentimiento a la patria, un sentimiento por nuestra querida Bolivia y trabajar por las futuras generaciones. Hermanas y hermanos, hoy día nuevamente es un hecho histórico, inédito, que seguramente nunca se va a repetir en el mundo. Exactamente hemos registrado desde Apacheta hasta el Guardatojo Minero, 196.5 kilómetros de bandera de reivindicación marítima, récord mundial. Siento que en la historia de la humanidad nunca más se va a repetir como ese compromiso. Unidos, reunidos, encontrarnos para decir al Tribunal Internacional de Justicia, para decir al mundo entero, estamos aquí con la verdad, estamos acá por un derecho que nos corresponde. No es ninguna reivindicación, por derecho nos corresponde volver al Océano Pacífico. Por eso, hermanas y hermanos, a nombre del hermano vicepresidente, a nombre del gobierno, expresar mi respeto, mi cariño, mi admiración por ese compromiso, por nuestra querida Bolivia, por ese compromiso para volver al Océano Pacífico. Saben, hermanas y hermanos, esa marea impecable, impresionante, interminable, desde Apacheta, La Paz, hasta Guardatojo Minero, Oruro, es como un maremoto del Océano Pacífico, que es la unidad del poder del pueblo boliviano. Se expresa con mucho sentimiento para decir basta de injusticia, basta de enclaustramiento, basta de humillaciones. Ahora, hermanas y hermanos, somos un pueblo digno, tenemos dignidad, tenemos soberanía, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Ahora nadie nos puede faltar respeto, por tanto, tenemos que resolver mediante el diálogo, mediante el entendimiento, bajo el direccionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Hermanas y hermanos, estamos convencidos, no solamente los organismos internacionales, no solamente las personalidades, sino organizaciones sociales de los continentes, autoridades, expresidentes, apoyan y acompañan esta demanda justa para que Bolivia vuelva, reitero una vez más, al Pacífico. Quiero decirles, de verdad está muy cerca, muy cerca. Y estas jornadas, hermanas y hermanos, es para acompañar esta última etapa llamada audiencias orales, que empieza el día 19 de marzo hasta el 28 del mismo mes. Y aquí nueva iniciativa para acompañar nuestra demanda, para acompañar a nuestros juristas nacionales e internacionales. El día 19, las audiencias orales inicia a las 10 de la mañana, hora europea. En Bolivia, 5 de la mañana. Saben, nuestros hermanos dirigentes nacionales, hemos decidido con ellos. Nosotros, el día 19 de marzo, a las 5 de la mañana, el inicio de las audiencias orales. Saludo a los hermanos mineros,
Nos vamos a concentrar en todas las plazas de la ciudad capital de los 9 departamentos, algunas ciudades intermedias, para acompañar esas audiencias orales. Repito nuevamente, allá será 10 de la mañana y aquí 5 de la mañana, todos, además de eso, a embanderar nuestras casas, nuestras avenidas, nuestras oficinas, con bandera boliviana o con bandera de reivindicación marítima. Hermanas y hermanos, una etapa muy importante para siempre demostrar al mundo que estamos aquí unidos hasta que algunos grupos de chilenos entiendan y que devuelvan un acceso soberano al Océano Pacífico. Hermanas y hermanos, nuevamente felicitar esta gran participación de todas y todos con su compromiso, sobre todo con ese amor a la patria, con ese cariño a nuestra querida Bolivia, con ese compromiso pensando en las futuras generaciones, con ese cariño y con respeto, con razón, volver al Océano Pacífico. No sé cómo vamos a responder esta generación. Estoy convencido, quienes participaron en este banderazo nunca van a olvidar. Nuevamente hacemos historia y será inolvidable. Bolivia, con sus acciones pacíficas, con sus acciones solidarias y con su modelo económico, ya es un país no solamente inolvidable, sino es un país que marca la historia para resolver temas pendientes, en este caso como en Chile. Por eso, hermanas y hermanos, quiero decirles, la bandera que hemos expuesto hoy día en 196.5 kilómetros, vamos a dejar al comandante de la Armada Boliviana, hermano comandante de la Armada Boliviana, para que puede recoger, proteger, y como también esté un lugar muy sagrado. Repito nuevamente, no creo que en el mundo haya un país, un sector o un continente que puede exponer su bandera de 196.5 kilómetros de reivindicación marítima. Nuevamente, hermanas y hermanos, felicitar a ustedes con este compromiso, con este apoyo, con ese esfuerzo, sacrificio. Con seguridad Bolivia seguirá marchando hacia adelante. Felicidades, mucha suerte. ¡Que viva Bolivia! ¡Bolivia! ¡Que viva Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! Muchas gracias. Invito al hermano comandante de la Armada Boliviana a pasar para entregar la bandera de reivindicación marítima. Muy bien, a continuación será la entrega simbólica de la bandera de reivindicación marítima a la Armada Boliviana como custodio por parte del hermano presidente. Nuevamente, hermano comandante de la Armada Boliviana, almirante Arce, dejamos en manos de nuestra institución para que pueda recoger, proteger, cuidar, depositar un lugar sagrado para nunca olvidar un 10 de marzo como un recuerdo de una conciencia para volver hacia el Océano Pacífico. Mucha suerte a su cargo, hermano comandante. Hermano presidente, su orden será cumplida con profundo patriotismo y alta eficiencia, en homenaje a los hombres, mujeres, niñas y niños, nacionales y extranjeros que el día de hoy mostraron su fervor cívico, su alta y profunda convicción de mar y un compromiso con Bolivia.
Muy bien. Ahí está el fervor cívico de los bolivianos. Y a continuación, todos unidos de pie, entonamos Marcha Naval. ¡Atención! ¡Ven! ¡Al hombro! Distinguidas autoridades, población orureña y boliviana, a continuación podremos disfrutar de música orureña, música boliviana, con grupos de mucho prestigio. Y junto a nosotros está precisamente los representantes de la música boliviana, que con ese fervor cívico también se adhieren a esta actividad importante con ustedes, y recibimos con fuertes aplausos y levantando las banderas el grupo Yacta y Manta. Mar para Bolivia. Mar para Bolivia, mar para Bolivia. Recuperemos nuestro mar. Recuperemos el litoral. Pa 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 p
tras este siglo de injusticia. Absolutamente todos esta canción, que es nuestro segundo himno para todos los bolivianos, pero vamos a cantar fuerte todos acá, en todo lado, y todos los que nos están viendo en casa también, los que pasan en el bus también cantamos, que viva Bolivia, escuche, viva mi vamos todos, a ver fuerte. Exacto.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, a todas las autoridades presentes, autoridades civiles y militares, a todo el pueblo boliviano, en un día muy especial donde se afirma la esperanza de volver a nuestro litoral ansiado. Bueno, vamos a continuar nosotros y queremos que esto se convierta en fiesta. Vamos a bailar al ritmo de la morenada. Así que acompáñenos con las palmas. Para vivir solo para vivir en un salto de amor.
puedo ya mi suerte. Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. El amor es ciego, así es la vida. Sin la vida, se la pase, señora corazón. El amor es ciego, así es la vida. Horas de este 10 de marzo, 5 de la mañana comenzamos y ya estamos llegando a la parte final de una gran transmisión donde pudimos ver la unidad de todo el pueblo boliviano y la bandera más grande de la historia del planeta, una bandera que extendió tiene una longitud de 196.5 kilómetros, algo realmente sorprendente e histórico, Olivia. Exactamente, decía nuestro hermano presidente y hacía la invitación a que todos los bolivianos y las bolivianas, acompañando los alegatos orales, podamos extender nuestras banderas en nuestras viviendas.
usted, señora, que ha elaborado su bandera y no pudo entregar de repente a lo que es el banderazo, puede extenderlo en su casa. Hice la bandera de la unidad de los bolivianos, hice la bandera de la reivindicación marítima. Nuestro presidente habló sobre precisamente todos los bolivianos nos hemos unido en este banderazo por el mar. Impresionante, hemos hecho noticia a nivel mundial, querido Fabio, un despliegue de gran cantidad de nuestros queridos compañeros de trabajo de Bolivia TV para mostrarles todo lo que se ha vivido en el banderazo por el mar. Ha sido un gusto compartir micrófonos contigo, Fabio, y un agradecimiento a todas las unidades móviles y compañeros de trabajo a nivel nacional. Claro que sí, el gusto es mío y será hasta una próxima oportunidad. Amigos del país, muchísimas gracias por su gentil atención. Vamos a irnos ya en la parte final, despidiéndonos de la gente que está en el estudio de Bolivia TV en la ciudad de La Paz. Jimmy Arias, hasta la próxima. Muy bien, Fabio, Lidia, muchas gracias. Será hasta una próxima. Entonces, queremos destacar 11 horas de forma continua de esta transmisión que llevó adelante Bolivia TV desde las 5 de la mañana. 10 puntos de transmisión para poder reflejar todo aquello que hemos vivido durante esta jornada. Una jornada de unidad, una jornada histórica para todos los bolivianos. Y sobre todo, certificar que tenemos 196,5 kilómetros de bandera de reivindicación marítima que fue desplegada. Esas imágenes que podíamos ver, esas tomas aéreas únicas que nos hacían sentir y vivir como si estaríamos allá presentes, Jimmy, desde acá de estudios, y me imagino que las familias también desde las casitas, desde los diferentes puntos donde se encontraban, podían sentir este cariño, esta unidad boliviana. ¿Y cómo palpitaba, cómo se aceleraba nuestro corazón cuando escuchábamos la marcha naval, por ejemplo, cuando el presidente hacía este recorrido aéreo en este helicóptero, cuando Bolivia TV le mostraba también estas imágenes aéreas en toda esta carretera, 200 kilómetros la carretera que une a estos dos departamentos y en esta ocasión esta carretera que ha unido a todos los bolivianos? Llegaron desde Santa Cruz, se vinieron desde Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni, Pando, los 9 departamentos reunidos en este gran banderazo por el mar. Una política de Estado, ya lo mencionábamos, el tema marítimo es de todos los bolivianos, lo tenemos en el corazón y bueno, la bandera de la reivindicación marítima se suma a uno de los emblemas nacionales. Tenemos que cerrar esta mega transmisión del canal de todos los bolivianos, agradeciendo a todo el equipo, a todo el personal que ha trabajado en estudios acá en la ciudad de La Paz. Tras el personal, de cámaras. Claro, que se ha desplazado también a los diferentes puntos. Muchas gracias, trabajamos para todos ustedes y es un gusto haber podido reflejar estas imágenes que nos llenan de mucho orgullo, de mucho sentimiento, ese sentimiento de unidad. Muchísimas gracias a todos. Sol Mayra, fue un gusto haber trabajado con usted. Un gustazo, Jimmy, trabajar al lado suyo y a trabajar al lado de toda la gente que ha formado parte de esta grandiosa transmisión, histórica transmisión, que quedará grabado en nuestros corazones. Sobre todo, haber formado parte de esta historia, de este momento, de este 10 de marzo de 2018. El reencuentro en una próxima oportunidad. Ya nos vamos y tenemos que cerrar con el siguiente resumen. Por su atención, gracias. En una sola voz, todos unidos, decimos mar para Bolivia. Permiso. Buenas tardes, Bolivia.